Desde el día de la tragedia, uniformados de la policía se encargan de las labores de vigilancia en la zona para evitar que los amigos de lo ajeno se roben las pertenencias de quienes debieron ser desalojados de sus viviendas por el inminente riesgo de quedar sepultados. Nosotros estamos acordonando todo el sector precisamente para evitar que las personas inescrupulosas o dueñas de lo amigo, de lo ajeno, quieran apoderarse de los quehaceres o los restos que le quedaron a las familias que les causaron la tragedia. Y asimismo, estamos asegurando que las personas quieran retornar al sitio de la tragedia preventivamente, mientras se decide por medio del Comité de Gestión de Riesgo cuál va a ser la reubicación de estas personas. Al parecer, en esta zona, inescrupulosos habrían vendido lotes a las víctimas, situación que, según el oficial, será investigada por los entes competentes. No, ya prácticamente eso hace parte de la investigación en este momento, pues ya por medio del Comité de Gestión de Riesgo y las autoridades serán las que determinen directamente esta circunstancias. Uniformados de todas las especialidades permanecen en la zona del desastre.